Yeah.
Saludos y muchas bendiciones, queridos diáconos y diaconisas. Es para mí un placer saludarles y darles una cordial bienvenida a este programa de certificación. Quiero dar un agradecimiento muy especial a Dios por la forma tan maravillosa que nos ha cuidado a pesar de las circunstancias que nos rodean. Esperamos que el contenido de este programa sea de gran bendición y crecimiento para cada persona que lo ve. Que Dios nos bendiga y que nos mantengamos recibiendo y cuidando como Jesús. Busquemos en nuestras Biblias, 1 de Timoteo 3:13. Los que ejercen bien el diaconado ganan para sí honra y mucha seguridad en la fe que es en Cristo Jesús. Inclinemos el rostro para que oremos. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia para con cada uno de nosotros. En este momento, Señor, quiero encomendar en tus manos de amor a todas las personas que nos ven a través de la pantalla para que el seminario que sigue a continuación se quede grabado en la mente de cada uno de ellos y, lo más importante, que lo podamos poner en práctica. Quédate con nosotros, Señor, para que podamos poner nuestras vidas a tu servicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Te has preguntado cuánto esfuerzo se necesita para que una persona venga por primera vez a la iglesia? ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántos folletos repartidos? ¿Cuántos momentos de intercesión con el cielo para que esa persona pudiera acceder y dejar que el Espíritu Santo tocase su corazón? Ahora, quiero que pienses en la obra del Espíritu Santo. El ser humano hace su parte, sin embargo también el Espíritu Santo hará lo que nosotros no podemos hacer. ¿Pero te has imaginado una iglesia sin un ministerio de recepción? Te invito a ver el siguiente video.
Estamos felices por encontrarnos aquí, en esta agradable e inspiradora mañana. Hola, ¿cómo estás? Aquí, en este templo. ¡Feliz sábado! Incluso el salmista, en el Salmo 92, versículo 2, nos invita a unirnos a Él y nos dice que debemos anunciar de mañana el fiel y gran amor del Señor del Universo. Durante esta semana tuvimos la oportunidad de estudiar un fascinante tema de la lección de la escuela sabática. ¿Cómo reaccionarías si supieras que alguien oró por ti? Estarías feliz, ¿verdad? Y si yo te dijera que Jesús oró por ti y por mí hace casi 2000 años atrás, creo que nuestra alegría será aún mayor. ¿Vamos a comprobarlo? Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos a cantar el himno número 451, Cerca, Más Cerca. Ministerio del diaconado, diáconos y diaconisas, es muy importante. La palabra de Dios dice: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Hechos capítulo 6, verso número 3. Qué importante es el ministerio de los diáconos y las diaconisas hoy en nuestros días. Eso significa que la iglesia está tan necesitada de hombres y mujeres que estén listos para poder servir. Al igual como Dios escogió en los tiempos antiguos a esos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Debemos recordar algunas de las responsabilidades que tienen nuestros hermanos diáconos. Hay algunas funciones específicas. Por ejemplo, ayudar en los servicios y reuniones para poder dar la bienvenida con los diáconos y las diaconisas en equipo. Deben también ayudar a los que van a oficiar, al pastor, a los ancianos, con el fin de que las reuniones que se lleven a cabo puedan desarrollarse sin ningún contratiempo. Es por eso que el servicio de nuestros hermanos diáconos va un poquito más allá que solo limpiar en la iglesia.
Deben visitar también a los miembros en sus hogares, especialmente a los enfermos y a los necesitados. Preparar los servicios bautismales con anticipación necesaria, a fin de que no haya ninguna confusión ni atraso. Es por eso que nuestros hermanos diáconos, las hermanas diaconisas en la iglesia, son muy importantes. Recordando, algunas de nuestras responsabilidades como diáconos son las siguientes: cuidar de los enfermos y también de los pobres. Cada tesorería de la iglesia deberá hacer un presupuesto, si es posible. Usted vea si en su iglesia pueden darle un presupuesto para poder atender las necesidades de las personas con escasos recursos y también ayuda a los pobres. Otra de las responsabilidades que tienen nuestros hermanos y hermanas es cuidar y mantener la propiedad de la iglesia. En las iglesias donde no existe una comisión de cuidado y también de mantenimiento, los diáconos y las diaconisas están encargados de poder asumir esta responsabilidad. Dentro de la liturgia de la iglesia, debemos dar también la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan y nos visitan por primera vez. Debemos ayudarles a encontrar un asiento. También ver si las visitas tienen alguna necesidad más, aparte de poder llegar y escuchar un mensaje. Velar continuamente para poder tener reverencia en la casa de Dios. Ayudar a las madres cuando sus niños lloran o necesitan alguna atención muy especial. Participar en la limpieza del templo, de sus anexos y alrededores de la iglesia. Son algunas de las funciones que nuestros hermanos diáconos y diaconisas pueden desarrollar en nuestra iglesia. También hay otras, como colaborar en la preparación de la Santa Cena, la elaboración del pan con nuestras hermanas diaconisas, pero también oficiar en la Santa Cena y el rito de humildad. Encárguese también de la limpieza del equipo de la Santa Cena, el rito de humildad y también las batas bautismales. Deben estar perfectamente limpias para que en el momento que se usen, usted esté preparada o preparado. Debe también colaborar con los servicios bautismales, colaborar en el orden de la reunión especial a llevarse a cabo en la iglesia local. Una de las responsabilidades que tienen nuestros hermanos diáconos y diaconisas es hacer sentir bienvenidos a todos nuestros miembros y visitas que llegan por primera vez a la iglesia. Durante esta serie de seminarios, estaremos enfatizando el ministerio de recepción en nuestra iglesia, que es muy importante durante este tiempo de aislamiento social. Por eso, veremos algunas características de cómo hacerlo en este tiempo de pandemia. No se olvide que la hospitalidad es una manera de poder mostrar que nosotros amamos a Jesús. Algunos sin saberlo, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, verso número 2, hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Cuál es tu lugar y cuál es mi lugar en la iglesia para poder atender a nuestros hermanos que nos acompañan por primera vez en nuestra iglesia? Bueno, comenzamos un viaje emocionante para poder atender a nuestros amigos que llegan por primera vez. Y en la iglesia adventista del séptimo día debemos ser una iglesia que sea más receptiva, una iglesia más enfática para poder sonreír. Dicen que sonreír no empobrece a nadie, pero enriquece a quien recibe la sonrisa. La Biblia nos enseña que todo creyente en Cristo es un ministro y tiene un ministerio que realizar. Apreciados diáconos y diaconisas, su ministerio es tan importante porque esto te incluye a ti. Ha sido dotado de manera única con talentos y dones especiales que Dios necesita desesperadamente para poder completar su obra en esta tierra. Es cierto que otros podrían hacer un trabajo similar. Podrían liderar, pueden participar en varios ministerios. Sin embargo, la verdad es que nadie puede hacerlo como tú. Por eso Dios se fijó en ti. Todas tus experiencias de vida, los rasgos que tú tienes de personalidad y también tus pasiones. Sin tu participación, la obra de Dios sufriría una gran pérdida. Por eso el Señor contempló tu vida y tu ministerio para poder servir a la iglesia en esta área tan especial y delicada. ¿Qué debemos recordar y aprender de este ministerio de recepción? Número uno, los diáconos y diaconisas desempeñan un papel muy importante para poder organizar que las personas
pasen por la puerta de la iglesia y que vean una sonrisa genuina. Que alguien se interese por ellos o por ellas. Que experimenten el calor cristiano que ahí se respira. Y también debemos nosotros hacer que estas personas sientan el amor de Cristo Jesús a través de nuestras vidas. Estamos llamados a extender ese mismo amor incondicional a los demás. Por eso este ministerio es un ministerio vital. Algunas preguntas que vienen a la mente de nuestros visitantes son: ¿esta iglesia me aceptará fácilmente? Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas en esta ocasión. Bueno, pues quiero presentarme. Primero, mi nombre es Raúl Jonathan Montiel Ruiz. Soy pastor del Distrito Álvaro Obregón en la Asociación Azteca. Y bueno, quiero agradecer por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes este seminario que tiene como título Ninguno tenga en poco tu juventud. Me da mucho gusto que puedan tomar este tiempo tan valioso para poder edificarnos, para poder aprender, para poder avanzar en este currículo. Y bueno, pues así lleva como título nuestro seminario. Vamos a tener las diapositivas que vamos a ir viendo. Es un seminario breve, pero para mí muy importante y muy profundo. Muy bien, quiero que oremos. Vamos a orar antes de comenzar el estudio en esta ocasión. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer porque nos das la oportunidad de reunirnos para poder recibir esta capacitación, esta instrucción tan importante. Señor, acompáñanos a todos aquellos que se han reunido para recibirlo, hermanos, hermanas, algunos de ellos muy jóvenes, que han sido invitados, Señor, a servir en el área del diaconado. Señor, quédate con nosotros y que tu Espíritu Santo nos use. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estoy muy contento, les decía, de compartir con ustedes. Espero que podamos aprender juntos de este seminario y quiero invitarlos a abrir su Biblia. La lectura bíblica para esta ocasión se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Un versículo que tal vez ya hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Se escucha mucho en los temas juveniles, en este tipo de asuntos. Pero créanme que hoy quisiera que pudiéramos comprenderlo desde un enfoque un poquito diferente. Dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y también en pureza. ¿Saben? Escuché alguna vez que decía alguien que el ejemplo de un joven impacta mucho más que el ejemplo de un adulto, de un viejo, de un niño. Porque cuando un joven se dispone a ser íntegro, a servir al Señor, y eso lo ven los demás, eso impacta muchísimo. Deja una huella que nunca nadie puede borrar. Y nosotros nos lo estamos viviendo porque la Iglesia Adventista es el producto del trabajo de jóvenes pioneros que en su juventud predicaron la palabra. No sé si ustedes lo sabían, pero varios de nuestros fundadores de la Iglesia, como Jaime White, Elena White, José Bates y algunos otros. No todos fueron llamados en su juventud, pero por lo menos Jaime, Elena, eran muy jóvenes. Apenas llegaban no llegaban ni siquiera a los 20 años. Y ellos fueron los que forjaron los inicios de este movimiento llamado Iglesia Adventista. Yo recuerdo mucho una frase, la están viendo ahí en la diapositiva, que se usaba antes en el Ministerio Juvenil. No la he visto ya mucho, pero a mí me parece que es muy apropiada y nunca pasa de moda. Dice: los jóvenes por los jóvenes por la iglesia, los jóvenes por sus semejantes. Saben, a lo mejor me estoy dirigiendo a algún joven o alguna jovencita que ha sido invitado en este año a trabajar como diácono o como diaconisa. Algunos dirán: ay, no, pero yo diácono, yo diaconisa, eso es para adultos, ¿verdad? Eso es para gente más grande. Bueno, nos vamos a llevar varias sorpresas. No solamente los fundadores de la iglesia eran jóvenes, también la Biblia dice que aquellos primeros diáconos que fueron electos, que fueron elegidos para servir al Señor, eran muy, muy jóvenes.
Es posible que hayamos olvidado un poco la esencia del diaconado y eso no está peleado con la juventud, al contrario. Saben, Dios sabe que los jóvenes tienen un potencial tremendo. Ya lo mencioné antes, la influencia de un joven es 100 veces mayor que la influencia de otra persona. Pastor Montiel, ¿está usted exagerando? No. Es así. Miren lo que dice la siguiente diapositiva. Joven, Dios nunca ha perdido de vista tu potencial eterno. El Señor ha designado a jóvenes para que acudan a su ayuda. Joyas de los Testimonios dice esto. Pero miren, hay una cita de la educación en la página 263 que a mí me encantó. Miren lo que dice. Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrán proveer, ¿cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir? Elena G. de White vio a un gran ejército de jóvenes que predicaban. Y el diaconado es tener contacto con las personas. Yo defino el ministerio del diaconado como el contacto con las personas. Es un privilegio tener contacto con las personas. Y la Biblia dice que es así. También hermana White lo corrobora, ¿verdad? Dice, con un gran ejército de jóvenes como el que tenemos, pero bien preparados. Así que en esta ocasión lo que queremos es ayudarlos, primero, a animarse a servir en el diaconado. Porque Dios ha visto su potencial y Él es el que los ha llamado. No los llamó el pastor o una junta, los ha llamado Dios. Pero Dios quiere prepararles. Y posiblemente este seminario lo esté viendo algún diácono con experiencia, alguna diaconisa con experiencia. Y qué bueno, porque ahora usted tendrá la oportunidad, tendrá la preparación para animar a otros jóvenes o a jóvenes que quieran o que puedan servir en el diaconado. Muchos tienen potencial. Muchos tienen potencial. Así que hay que invitarlos. Miren, yo, por ejemplo, en una de mis iglesias, uno de mis directores de jóvenes tiene 18 años. Está empezando la carrera y me encanta el servicio que ese jovencito da. Atento, disciplinado, trabajador, dispuesto. ¡Qué maravilla! Eso ha impactado a la iglesia porque es un joven. Dice la siguiente lámina, es un ministerio de ayuda, ¿verdad? Es un ministerio de ayuda. ¿Por qué digo que el diaconado es el contacto con las personas? Porque es un ministerio que ayuda a las personas. Miren lo que dice aquí. Esto es bien importante. Usted está ayudando a las personas a sentirse amadas. Usted está ayudando a las personas a sentirse aceptadas. Usted está ayudando a las personas a sentirse importantes. Y usted está ayudando a las personas a sentir paz y a sentir consuelo. Pero sobre todo, usted está ayudando a las personas a sentirse bienvenidas. Yo les hablaba de este muchacho, director de diáconos, creo que dije diferente, director de diáconos ese. ¡Qué maravilla! ¿Saben? Cuando una persona llega a la iglesia y la recibe una joven o la recibe un joven, eso lo impacta. ¡Wow! Ahora, tenemos que saber qué es lo que siente una persona cuando llega a la iglesia por primera vez. Sí, sabemos que ahorita están cerradas las iglesias por el COVID, pero no importa. Podemos trabajar en el primer contacto con las personas, aún en las plataformas digitales que utilizamos. Voy a hablar un poquito de eso más adelante, pero nosotros tenemos que saber cómo psicológicamente reacciona una persona cuando llega por primera vez a la iglesia. Es una persona que trae un vacío, que trae una necesidad. Y nosotros tenemos que ayudarlos a que se sientan amados, a que se sientan aceptados y a que se sientan importantes, ¿verdad? Dice, más adelante, dice, entendiendo a los visitantes y miembros. Vamos a hacer un esfuerzo por entender a los visitantes, a las visitas, ¿verdad? Dice aquí la lámina, es extremadamente importante que todos consideremos las diferentes emociones, razones y expectativas de los que nos visitan por primera vez y también de los miembros que vienen a la iglesia cada semana para adorar. Al hacerlo, podemos pensar como ellos y por lo tanto podemos brindarles una experiencia de bendición. Es decir, cuando tú joven o tú jovencita eres un diácono de iglesia y te ponen a la puerta, no pienses que es un ministerio pequeño, es un ministerio grande, porque tú tienes que entender cómo piensa la persona que va llegando. Si tú aprendes, no importa tu edad, a entender el mecanismo o la forma en que la persona que llega tiene en sus emociones, en su mente,
puedes ganarlo para Cristo. Pastor Montiel, pero en un primer contacto, claro, dice, ahorita lo vamos a leer más adelante, como dice el dicho, ¿verdad? La primera impresión jamás se olvida. Dice la siguiente lámina. Algo muy importante, ¿por qué vinimos hoy? Algunos pensamientos y emociones que podemos esperar de los visitantes. ¿Qué podemos esperar del que llega por primera vez a la iglesia? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Bueno, para un visitante la iglesia es un lugar desconocido. Todos son desconocidos para él o ella. Algunos visitantes buscan algo espiritual. Lo más probable es que busquen paz, alegría o satisfacción espiritual. Ahora, recordemos, dice la siguiente lámina, que para una visita los ritos, los himnos, las oraciones, el idioma, la cultura son totalmente extraños. ¿Saben? A veces nosotros utilizamos palabras que las personas no entienden. Un ejemplo, ¿no? Está el predicador, el anciano, el pastor, dando el tema y dice de repente, dice la pluma inspirada. Y la gente dice, ¿qué es eso de una pluma inspirada? ¿De qué me están hablando? Se dan cuenta que manejamos otro idioma para la gente. Y si la gente entra a la iglesia y escucha eso, se va a poner tensa porque no comprende. Entonces, recapitulo un poquito. Tenemos la misión de saber, bueno, sabemos que las personas cuando llegan a la iglesia llegan con una necesidad, pero se pueden frustrar si ellos no se sienten aceptados, si ellos no se sienten amados, si ellos no se sienten importantes. La labor del diácono, de la diaconisa, sé que ahora no podemos tener contacto físico, pero podemos dar una sonrisa, una mirada franca, una actitud sincera. Si llega una persona y nosotros le decimos, qué bueno que estás con nosotros, bienvenido, tenemos un lugar especialmente reservado para ti. Eso cambia todo. La persona dice, wow, o sea, soy importante. Tienen un lugar para mí y si lo llevamos a ese lugar y luego le decimos, mira, no te preocupes, aquí está tu lugar, si necesitas algo, estoy para servir. La persona se va a tranquilizar porque va a decir, ay, yo si algo necesito, si necesito ir al baño, si necesito levantarme, si necesito algo, esa persona está para servirme. ¿Te das cuenta cómo todo cambia? Pero tú tienes que saber que la persona está un poco tensa, está un poco nerviosa porque nunca ha ido ahí, pero debes saber que sí tiene una necesidad. Y tú eres el contacto más importante porque de ti depende que esa persona se sienta tranquila, se sienta a gusto, se sienta en paz, se sienta aceptada. Eso es muy importante. Inclusive en los cultos en línea podemos hacer mucho. Yo cuando transmito los cultos, los sermones, hay mucha gente que entra en Facebook, en YouTube, y que tiene un interés, ¿verdad? Bueno, mi esposa está atenta para ver quién pone un comentario. Y cuando alguien pone un comentario, ella le pone ahí, me encanta, ¿verdad? O me importa. Y si hace una pregunta, le contesta en la caja de comentarios. Esa es la atención que tenemos que poner en las personas. Porque la persona dice, entonces, ¿están interesados en mí? ¿No soy uno más que llegó aquí? ¿Soy alguien importante? ¿Soy alguien especial? ¿Están comprendiendo la importancia de este ministerio? ¿Verdad que no es solo que, ay, me pusieron en la puerta, ¿verdad? No, es muy importante nuestro ministerio y más cuando lo hacemos con una buena actitud y si lo hace un joven, una joven, qué mejor, ¿verdad? Pero todos podemos hacerlo. Muy bien, todos los que llegan quieren sentir que pertenecen a la iglesia y que este es el mejor lugar donde deben estar el día de hoy. Nuestro gran objetivo es hacer que las personas sientan que ese lugar en el que están es el mejor lugar en el que pueden estar, ¿verdad? Que no hay otro mejor, que pudieron haber otro lugar, pero que escogieron el mejor lugar. Ahora, debemos recordar algo, dice ahí la lámina, recuerde, ¿verdad? Recuerde. Cuando los visitantes y miembros de iglesia o miembros atraviesan la puerta de la iglesia, usted es la primera persona que ellos ven y créalo o no, lo que las personas ven primero es lo que ellos creen que continuarán viendo. Las personas no solamente se sienten atraídas por el templo, por el lugar, que sea acogedor, que sea cómodo, también por las personas. Y psicológicamente ellos interpretan que lo primero que ven van a seguirlo viendo. Entonces esto cobra otra importancia. Nosotros no somos solamente una persona que está en la puerta, somos embajadores de Dios. Y por lo tanto necesitamos vernos y actuar de la mejor manera porque estamos representando a una iglesia y estamos representando al Dios de una iglesia. Somos embajadores de Cristo, embajadoras de Cristo.
Así que qué bonito es cuando una persona nos recibe y está bien vestida, está usando un perfume agradable, está limpia, se bañó, tiene una sonrisa, tiene una ropa pulcra, sencilla, y nos recibe con una sonrisa y nos dice, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros, tenemos un lugar reservado para usted, aquí tiene una Biblia para que pueda consultar, yo le puedo ayudar a buscar en los versículos, si gusta salir al sanitario, mire, yo le puedo indicar dónde está. ¡Ah, qué diferencia! ¡Qué iglesia tan amable! Ellos no piensan en función de una persona, piensan en función de una iglesia. Saben, yo conocí la iglesia hace ya algunos años, ya tengo tiempo de ser adventista, pero yo recuerdo al hermano Simeón Rentería cuando yo llegué a la iglesia, él ya era un hermano grande de edad, pero siempre recibía a los hermanos con un saludo, con un abrazo, nos regalaba una paleta de dulce, jamás lo olvidé. Eso impactó mi vida. Y puede seguir impactando la vida de muchos, la forma en que tú recibes a alguien. Claro que el ministerio del diaconado es más amplio, incluye visitación, incluye predicación, pero siempre el centro del diaconado es el contacto con las personas, siempre. Así que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Yo recuerdo, bueno, ahorita voy a comentarles otra experiencia, déjenme avanzar un poquito, dice aquí la diapositiva. Por lo tanto, ¿cómo hacer que las personas se sientan que están recibiendo amor durante esta época de distanciamiento? Porque ahora tenemos otro reto. Ahora, antes de la pandemia, llegaban las personas, les entregamos un boletín con todo el programa, ¿verdad? Yo me acuerdo que abajo decía, ¿quieres que ore por ti? Pero ahora con el distanciamiento social esto ha cambiado. Dice aquí, debe ser uno de los objetivos principales hacer que las visitas sientan que reciben amor y que son cuidadas. Desde el primer día que asistan, que puedan sentirse parte de la iglesia y no solo visitantes de un día. Asegúrele de darles la bienvenida a las personas con amor genuino. Regáleles una sonrisa. No intente ningún contacto físico como apretón de manos, abrazo. Eso ahorita no se puede. Eso ha cambiado, ¿verdad? Pero, dice la siguiente diapositiva, vístase de una manera formal, como si fuera a darle la bienvenida a un presidente, muestre la tarjeta de información o registro a los visitantes, entrégueles el boletín que contenga la información del día, los números telefónicos de los contactos, como del pastor, los ancianos, la secretaria, siempre esté dispuesto a contestar preguntas. ¿Saben? Un diácono, una diaconisa, debe ser una persona con todas las respuestas. Con todas las respuestas. Pastor, no tenemos todas las respuestas. Sí, de la iglesia los debe tener. Miren, yo también recordando mis primeros contactos con la iglesia adventista, ¿no? Yo recuerdo que la segunda vez que pisé el templo con mi mamá, con mis hermanos, mi mamá tenía dudas, quería algo para sus hijos, ¿no? Algo como los clubes. Y le preguntó a una hermana, no recuerdo si ella era diaconisa, pero ella le preguntó sobre los clubes, ¿qué era eso? No, hombre, yo me acuerdo que la hermana, mira, hermana, hay clubes para niños pequeños, aventureros, conquistadores, guías mayores. Sus hijos, por lo que veo, están en edad de conquistadores. El día de mañana hay reuniones a las 10 de la mañana. Hoy, ¿tiene costo? No, hay una cuota, pero yo le voy a informar qué cuota es. Le voy a presentar a la directora. Al otro día yo estaba en el club con mi hermano. Porque el diácono y la diaconisa deben tener respuestas. Hay personas que quieren preguntar cómo pueden seguir estudiando la Biblia. Hay personas que buscan que oren por ellas. Yo recuerdo también un día llevé una visita a una iglesia de nuestra asociación y qué bonito fue porque en la entrada la diaconisa le preguntó a mi visita, ¿quiere que oremos por usted o por algo especial? Y mi visita le dijo, pues sí, sí quiero que oren por mí. Tenía una situación complicada, un problema. Y la diaconisa anotó su nombre en una tarjetita bien bonita y dijo, vamos a estar orando por usted. ¡Ah, qué bien se sintió la visita! Pero no terminó ahí. Ya después el programa se estaba alargando un poquito y a mi visita quiso ir al baño y le dije, bueno, te acompaño para que veas dónde es el baño. Me levanté y cuando íbamos pasando por el cuarto de madres, vi a la diaconisa y con otras diaconisas arrodilladas orando. Y entonces me dice la visita, ¿qué están haciendo? Y le dije, están orando por tu petición. No saben qué cara puso. Eso la impactó para salvación, para vida eterna. No lo podía creer, alguien se interesó en ella y no lo dejaron para después, fueron y se pusieron a orar. Ese es un ministerio sagrado, hermanos, hermanas. ¡Qué bendición! Tenemos que lograr que la persona se sienta amada, se sienta aceptada, se sienta a gusto. ¿Verdad que no es cualquier cosa?
requiere una buena planeación, requiere comprender cómo se sienten las personas cuando llegan a la iglesia y requiere una disposición, ¿verdad?, a tener una mejor actitud cada día. Porque no solamente Dios nos está usando para bendecir a los demás, nos está usando para, nos está ayudando a mejorar nuestro propio carácter. Ay, es que me pusieron de diaconisa o de diácono, pero yo no tengo buen carácter ni una sonrisa. Bueno, pídele a Dios que te ayude. Él te puede usar. Muy bien, tenemos algunas cosas que han cambiado. El distanciamiento social ha cambiado las dinámicas, ¿verdad? Cómo recibir y cuidar con amor sin tener contacto físico. No será fácil, pero podemos hacerlo, ¿verdad? La mayor parte de la comunicación no es las palabras, es las palabras, es los gestos, no necesariamente el contacto. No podemos dar un apretón de manos, pero sí palabras cordiales de bienvenida, palabras de ánimo, aliento, de manera que sean recibidos y cuidados con amor. No podemos dar abrazos, pero sí gestos de respeto, admiración, ¿verdad? No podemos dar una sonrisa por el cubrebocas, pero sí levantar la mano, ¿verdad? Bienvenido, ¿verdad? Que estés muy bien, qué bueno que estás con nosotros. El mayor porcentaje, dice la siguiente lámina, de la comunicación que enviamos son las expresiones corporales. Así que usémosla. Ahora, el boletín, pues que no podemos dar boletín por el COVID. Bueno, yo he visto iglesias que han hecho cosas muy bonitas. Hay jóvenes que han diseñado el boletín electrónico. Ahora que iglesias están reabriendo, la persona escanea el código con un celular y tiene todo el programa de la mañana. El número del pastor, el número del anciano, el número de la secretaria. ¡Qué bonito! Eso habla de una iglesia que se prepara para recibir a las personas. Ahora, también hay cosas que tenemos que hacer ahora. Si la persona, si a usted le toca estar recibiendo a las personas, seguramente les va a tocar estar tomándoles la temperatura. Si hay una persona que llega sin cubrebocas, ¿qué le dirías? Ay, pues no puede entrar. No, no, aquí tenemos un cubrebocas, tenga, para que usted se lo coloque. Ah, tienen, estar atentos, estar preparados. El gel antibacterial, lo que usemos, ser con mucho tacto, con mucha prudencia, con mucha amabilidad, para que la persona se sienta bien. Ya de por sí este asunto de la pandemia nos pone tensos a veces, ¿verdad? Pero nosotros somos ese factor clave para que la persona se sienta a gusto, se sienta bien. Muy bien, pues, paños desinfectantes, tarjetas de información, tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Porque sabemos que hay que mantener la sana distancia, utilizar la mascarilla, utilizar el gel antibacterial, el lavado constante de manos. Yo creo que todo eso lo tenemos bien claro, ahí están en las diapositivas, las voy pasando rápido, pero yo creo que algo más importante que eso es tener una actitud de bendición. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 12, te bendeciré y tú serás bendición para otro. Te bendeciré y tú serás bendición para otro. Yo creo que Dios tiene un ejército que no se está utilizando. Con tal ejército de jóvenes bien preparados, el mensaje llegaría muy pronto a todos. Si Dios te invitó en este año, en este tiempo, a ejercer el diaconado, si eres un joven y sientes que a lo mejor no es para ti, no pienses eso. Para esto también te llamó el Señor. Si eres un diácono de experiencia, comparte tu experiencia con los jóvenes, anímalos a participar en este bello ministerio. Y recuerda, Dios te va a usar, porque la primera impresión no se olvida nunca. Somos embajadores y embajadoras del reino de Dios. Qué maravilloso es ver cuando un jovencito, una jovencita, se dispone a recibir a aquellos que vienen con un vacío, con una necesidad, con un problema. Y cuando alguien se acerca a ti con contacto, con amabilidad, es como un bálsamo, ¿verdad? Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, hemos repasado algunos aspectos. Yo espero que ustedes puedan hacerlo mejor, que podamos dar lo mejor de nosotros para la obra del Señor, que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo les use, y este es un ministerio santo. Este ministerio del contacto con las personas es un ministerio santo, que Dios les use para la honra y la gloria del Señor. Quiero orar por ustedes en esta ocasión. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta ocasión estamos terminando el repaso de este seminario. Ninguno tenga en poco tu juventud.
Señor, a veces somos nosotros mismos, son los mismos muchachos jóvenes que se tienen en poco. Pero esa es una mentira de Satanás, porque tú diste tu vida y derramaste tu sangre por ellos. Si estoy hablando a un joven, a una jovencita que ha sido invitada a participar de este ministerio santo, úsalo, Señor. Danos las palabras, los gestos, las actitudes que puedan ser determinantes para ganar a otros. Si estoy hablando a un diácono, una diaconisa de experiencia, permite que en su corazón esto llegue, Señor, para mejoramiento y que llegue para que ellos inspiren a otros, especialmente a los jóvenes, a trabajar para ti. Bendícenos, Señor. Quédate con nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Un gusto. Que el Señor les guarde y les bendiga en su ministerio. También.